Hi. Good evening to everyone. Good evening. Good evening, Ivania. Good evening, Sandra. How are you? Good evening. I'm fine, teacher. You're fine. Okay. Um, did you ever have? I mean, did you have troubles with the rain? Tuvieron algún problema con la lluvia? No les ha pasado nada. No, teacher. Todo okay. bien. Todo excelente. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Just let me share on the screen. Solo déjenme empezar a compartir la pantalla. Y sí, ok, nos habíamos quedado aquí. Ok, si gustan, podemos empezar ya. Y a medida que se vayan uniendo los demás participantes, pues eh, igual que ayer, les vamos dando la bienvenida. Pero ya es hora y vamos a empezar. So, if you remember, si recuerdan, uh, We were starting, ayer estábamos empezando nuestra section one, What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Entonces, eh, y también dábamos la bienvenida al curso, ¿verdad? Antes de comenzar, eh, no sé si tal vez me notan un poco diferente la voz. Oye, a mí sí me pasó algo hoy, este, me cayó un poco de lluvia y estoy un poco... Bueno, yo siento que estoy un poco ronco, pero si, si es así, pues las disculpas del caso. Pero, pero bueno, por supuesto que vamos a desarrollar la clase con total normalidad. Hi, Slema. Hi. Hi, good evening. Good evening. okay we also have Mayra here. También tenemos a Mayra. Good evening, Mayra. Hi. Ok. Thank you. No hola, hola Mayra. buenas noches. Okay, okay, buenas noches a todos. Vamos a empezar ya. Bueno. Eh, decíamos, ¿verdad? Estamos hablando ayer de nuestra nuestra nueva sección que va a ser para. Disculpen, es que sigo oyendo un ruido aquí. No sé quién tiene el micrófono encendido. Creo que era Mayra. Ok. Entonces. Estaba tratando de, de arreglarlo y dar la bienvenida, disculpen. Entonces sí, comenzamos ya, definitivamente. Retomando lo que hablábamos ayer, si recuerdan, estábamos platicando acerca de las fechas, ¿verdad? De cómo hablar de fechas en inglés, tanto de forma general, cualquier día de la semana, cualquier día del mes. Y empezábamos a hablar un poquito también de los holidays, right También empezábamos a hablar de, los, de las festividades. So that's is where we're going to continue right now, eso es con lo que vamos a continuar justo ahora, ¿verdad? What can you tell me about the past lesson? ¿Qué me pueden decir o qué se recuerdan de lo que vimos ayer? Aparte de lo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Pero ciertos detalles puntuales que a ustedes le gustaría mencionar? de esto ¿No? Ok, si no hay nada, no hay problema. Porque igual son temas sencillos. No hay ningún problema. Entonces, eh, solo haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? Veíamos la diferencia entre los números cardinales y ordinales. Difference between those type of numbers. Entre esos tipos de números, ¿verdad? Cardinal, que indica la cantidad cuantitativa de lo que sea que estemos midiendo y el ordinal, la posición o el orden, ¿verdad? Entonces, veíamos que en inglés, los gringos, pues, bueno, todos los hablantes de inglés eh, ocupan los números ordinales para las fechas hasta el 31, ¿verdad? Eso es diferente a como lo hacemos en español, pero we just have to get accustomed, to get used, solo tenemos que acostumbrarnos a ello, ¿verdad? No creo que sea. Eh, tan, tan difícil. Okay. Teníamos esta, este como patrón, no es como tal una estructura gramatical, pero sí un patrón en el cual podemos decir, bueno, para hablar de las fechas, pues vamos a ocupar esta estructura, ¿verdad? Primero el día de la semana con una coma, luego le agregamos el mes, then we have the ordinal number, and finally we have the year, okay, Al final tenemos el año. Um, esto lo decíamos en la clase pasada Hicimos un par de ejemplos ¿Verdad? Si no recuerdo mal Hicimos dos Que los puse ustedes Aquí hicieran Y también teníamos um, Estos Yo no se los mostré Pero también pues son ejemplos Those are examples. Ellos son, Estos son ejemplos Estos son ejemplos Tuesday, July 18th of 2023 Saturday, October 7th of 2023 ¿Verdad? Martes 18 de julio de 2023 y sábado 7 de octubre de 2023. Solo son fechas de ejemplo, ¿verdad? De hecho ya, ya pasaron. Okay. Eh, ok, tenemos esto. Entonces, eh, hasta este punto quisiera preguntarles. ¿Tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a las fechas, about the dates? No, no, ok. Ok, espero que el silencio de los demás también signifique que no. Por cierto, recordemos lo de la cámara. Veo a muchos con la cámara apagada. Si es por lo de las lluvias, ok, entiendo, pero si hay algo en lo que la pueda encender, hagámoslo, por favor. Entonces, si no hay dudas con lo de las fechas, pues quisiera que viéramos un contenido de la plataforma. Okay. Yesterday we were watching this video. Ayer vimos este video, ¿verdad? Que les decía que era uno de los más largos. Y, y bueno, entonces hablaba de los meses, de las... Eh, de los días del mes, etcétera, ¿verdad? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Entonces, esto nos va a servir para utilizar la, la forma de hablar de Be Going To, que es de lo que se trata esta sección. Esta forma de hablar, como lo decíamos ayer también, nos sirve para platicar de cosas que van a suceder en un futuro, pero. Un futuro muy próximo, algo que estamos por hacer. Be going to es eh, estar próximo a hacer algo. Ok. Entonces, then we have this other video. If you want, we can watch it right now. Please pay attention. Just let me make sure. Eh, perdón, a veces se me sale bastante inglés. Vamos a verlo ahorita. Por favor, prestemos atención. Y déjenme corroborar que estoy compartiendo el sonido, sí. Okay. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy birthday. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. Can... Okay. Esto que va a mencionar. Eh, el presentador ahorita, pues tranquilo, si quieren no copien la estructura ahorita, ya se las enseño yo después. Eh, prestemos atención a algo que les quiero comentar, eh, porque vamos paso por paso. Van a ver que a veces yo hago ciertas pausas para explicar mejor ciertas cosas, ¿ok? Entonces, respecto a la conversación que acabamos de ver, porque si vemos esta conversación y luego la gramática de una sola vez, perdemos el punto, vamos paso por paso, ¿ok? De esta conversación, ¿qué les llamó la atención? ¿O hay alguna palabra que no sabían antes, que no la conocían o alguna idea que se mencione y que a ustedes les parezca interesante? Is there anything? ¿Hay algo? Todo bien, teacher. Todo bien, ok Eliazar. Okay. ¿Qué es? Nice to meet you. I didn't know you before. No, no te conocía de, de antes. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, great. My name is Elías. Elías. okay, great. Yes. Qué Welcome. Bueno. Welcome. ¿Qué pasó? Welcome. Disculpen. Entonces. ¿Hay alguna palabra que no conozcan dentro de las que están en, la, en el texto en la conversación? Hola. 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 Um, este sí, uh, waiters. Donde dice, yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday. The waiters, right? Si yes. um, ¿sí ven, ok. Sing, sabemos que es cantar, ¿verdad? Entonces, sí. vemos en la imagen a la derecha que están unas personas cantando. ¿Qué creen que son? Meseros. Los meseros, los camareros, the waiters. Waiter es camarero, mesero. Entonces, suele pasar, ¿verdad? En varios restaurantes, incluso aquí en, en nuestro país sucede que al cumpleañero eh, le lleva un gorrito y... Todos los empleados se saben una coreografía, una canción y le van a cantar, ¿verdad? Entonces, a mí me parece un detalle muy bonito. Pero también hay personas a las que no les gusta o les parece como vergonzoso que todo el restaurante se esté fijando en la persona en ese momento, ¿verdad? Incluso me ha pasado que que he visto o me lo han hecho a mí, mis amigos, que dicen, ah, este Daniel está cumpliendo años cu cuando no es mi cumpleaños, solo para hacerme pasar ese momento. A mí no me molesta. Hay personas que les, que les da pena, como decía. Entonces, este es el caso de, de Philip. Decía, yeah, and the waiters are probably going to, going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Entonces, ese embarrassing es vergonzoso. Ya, yeah, sí, y los camareros probablemente van a cantar feliz cumpleaños. Me van a cantar feliz cumpleaños. Están vergonzoso. Entonces, eh, porque como se trata de una conversación sobre cumpleaños, pues surge ese comentario. ¿Okay? Pero sí, en, en contestando directamente, waiters son camareros, meseros. ¿Okay? Is there any, on, is there another word? ¿Hay alguna otra palabra? Creo que no, ¿verdad? Mm -hmm. Ok. Entonces, um, Angie y Philip are conversating, están conversando acerca del cumpleaños de Philip, right? ¿Qué es a, a birthday? ¿Qué es un cumpleaños? ¿Es un holiday? ¿Es una festividad? Es una fecha especial. ¿verdad? Entonces, vamos a, a tenerlo entre nuestro grupo de holidays a los cumpleaños. ¿okay? Aparte de las fechas comunes de cada país, como Navidad, como en Estados Unidos, Thanksgiving Day, como Independence Day, Valentine's Day. Ok. Entonces, también. Eh, los birthdays, los cumpleaños, son holidays. Aunque no necesariamente son asuetos. ¿Un holiday puede ser asueto o no? Ok. Nuevamente, eh, a mí me gusta preguntar bastante esto. Me gusta que estemos súper claros. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? No. OK. Well, if you, if there aren't, we can continue. Si no hay, podemos continuar. Entonces, está muy bien, digamos, hablar y reflexionar, tomar ideas de esta conversación, pero a lo que a nosotros nos interesa es poder generar esas conversaciones, verdad? Entonces, ahora sí entramos a ello. Eh, aquí hay algunos ejemplos siempre con la misma temática, y por aquí ya nos introducían esa estructura. Entonces, si quieren, se las pongo más en grande. Tengo por aquí. Ok. Esta es la estructura que da la plataforma, por eso le he puesto Platforms Structure. Esa S con apóstrofe quiere decir, indica que la estructura le pertenece a la plataforma, o sea que es... Pocas palabras y muy sencillas, que es la estructura de la plataforma. Platform structure. Ok. Cuando vean en inglés eh, una palabra que tenga un apóstrofe y luego una S, quiere decir de. Estructura de la plataforma. Ok. Entonces, esta es la estructura que nos da. Es una estructura gramatical. Subject plus verb to be plus going to plus base form verb plus complement. ¿Ok? Más despacio. ¿Qué significa? El subject. Subject es quien realiza la acción de una oración. Para que una oración, y empiezo a usar el término statement, statement me van a oír usarlo en todo el curso y significa oración, idea, enunciado, ¿verdad? Una oración, ¿ok? Un statement. Entonces. Para que un statement tenga sentido en cualquier idioma, tiene que tener sujeto y verbo. Y si tiene más, pues excelente, pero no puede tener menos de eso. Comenzamos con el subject. ¿Quién es el subject? Es como decía, quien realiza la acción. Es who is making, who is doing the action. Okay? It could be a pronoun or a noun. Podría ser un pronombre o un nombre. Then we have the verb to be. Ahorita vamos a ello. Going to. Este going to nunca va a cambiar. O bueno, se podría acortar, pero nunca lo vamos a reemplazar. Ok, a eso me refiero. Then we have the base form verb. What is a base form verb? ¿Qué es un verbo en forma base? Es un verbo en presente. <coughs> en inglés tenemos tres tipos de verbos. Para los verbos comunes y luego los verbos modales están aparte, pero sin complicarnos, tenemos tres tipos de verbos. Presente, pasado y pasado participio. Ahorita no nos interesa ninguno de los pasados, solo nos interesa presente. Es muy sencillo en inglés, la verdad. Tal vez no sé qué tanto sea su conocimiento de verbos o si les pueda parecer muy difícil, pero comparándolos, por ejemplo, al español, en español tenemos, por cada tiempo verbal, quizás unos 12 o 15 tiempos verbales, ca cada forma de verbo. En cambio, en inglés, tres. Entonces, lo hace quizás unas cinco veces más fácil el inglés con respecto al español. Y van a ver que el inglés acorta muchas cosas. ¿okay? Entonces, sí, en ese sentido es mucho más fácil el inglés. Cuando veamos base form, verb, nos referimos a la forma en presente, a la forma más sencilla, a la forma base. Y luego un complement, un complemento. El complemento siempre, 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 siempre va a ser opcional. Eso quiere decir que si yo lo agrego, pues puedo darle un mayor significado a mi statement, a mi oración, pero no va a carecer de sentido si lo quito, ¿ok? <coughs> En cambio, las demás sí son más importantes. Sobre todo el subject y el verb no lo pueden eliminar. Entonces, nuevamente vamos por pasos. Antes de empezar a, a meternos con cualquier tipo de gramática, creo que es muy importante que veamos el verbo más relevante que hay en inglés o el más importante, más fundamental. Que es el verbo to be. Me imagino que ya lo han visto antes, ¿verdad? Si ¿Sí pueden indicarme si lo han visto. Pero si alguien. Yes. Dice, yes. Ivania has seen it before. Ivania ya lo ha visto antes. Ok. And the others. Yes. 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 Great. Entonces por eso, como me imaginaba que ya lo habían visto, es que les he puesto aquí. Quick check. Este check debería llevar una C. Eh, disculpen por eso. Ok, no lo puedo arreglar. Quizás error de dedo. Disculpen. Este quick check también debería llevar una C. Ok. Entonces, eh, pero el punto de todo esto es un repaso rápido. No nos vamos a centrar ahorita en verbo to be porque primero no es el tema de, de la clase y segundo, pues... Yo sé que ustedes lo han visto, sino que rápidamente para ayudarnos a ubicarnos. Disculpen, solo conecto a la computadora. ok Entonces, ¿qué tenemos en la columna de la izquierda? In the left column we have the, pron the, yeah, the personal pronouns. Tenemos los pronombres personales. ¿Por qué se llaman pronombres personales? Porque se refieren a cada persona primera, segunda, tercera persona y cada una de ellas en singular o plural. Tenemos I, que se refiere a mí, ¿verdad? You, que puede ser tú, usted o ustedes. He, que es él, she, ella, it, eso. It no lo manejamos en español, en verdad no lo usamos, pero en inglés pues se usa y muy muy frecuentemente. It eso. We, nosotros. Y they, ellos o ellas. ¿Ok? Luego, a cada uno de estos pronombres le corresponde una forma, una conjugación del verbo to be. Para I, es am. Para you, es are. He, she, it, es is. We and they, le toca are. ¿Ok? Entonces, eh, nuevamente, para hacer este repaso rápido, si cada uno en, en su lugar, sin encender el micrófono, porque luego no nos escucharíamos, pueden repetir des, después de mí para que repasemos la, la, la pronunciación. ¿Ok? Yes. Ok, great. okay Apagamos nuestro micrófono, por favor. Ok. I am. You are. He is. She is. Sí. It is. Sí. We are. Sí. And they are. Okay, awesome. Nótese cómo eh, con you no se marca la y, no es you. Sino como si fuera una I y luego una U. Y con it is. Si lo decimos rápido, esa T suena como una R. It is. Right. Okay. Great. Awesome. I know you will. You, you did it well. You did it well. Sé que lo hicieron bien. OK? Entonces, teniendo esto en mente, esto nos va a ayudar para. En el tema de esta lección. Todo este tiempo verbal se llama en realidad present continuous, pero nosotros no lo vamos a ver al completo, sino que solo la forma para referirse a las fechas y sobre todo a los cumpleaños y a los holidays en general. No todo el tiempo verbal. Todavía no entramos a ello porque es como muy grande todavía. Pero si vemos esto, entonces, con el subject que les decía, podríamos tener un nombre o un pronombre. Un nombre podrías. Uh -huh. Perdón. ¿Ivania? Dije pronombre. No siento. Pronombre. Ok, great. That's right. We can have. Maybe a pronoun or a noun, un pronombre o un nombre. Nombre podría ser cualquier nombre personal o, in, o impersonal de, de, de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier concepto. Y los pronombres, estos de aquí están hechos para sustituir a los nombres. Yo puedo decir, uh, maybe, I don't know, Sandra, or I can say she. Yo genero mi oración diciendo el nombre o el pronombre, siempre va a tener sentido. ¿Okay? Luego, el verbo to be lo ponemos después del subject, pero no vamos a poner tal cual verb to be, sino que lo vamos a poner para, el, para la persona que le corresponda. Si en este caso yo quiero formular una oración de estas, entonces. Empezaría diciendo, I am, ¿verdad? Luego que les decía, going to lo podemos acortar y la forma corta es gonna, no sé si lo han visto antes. Gonna es lo mismo que going to, pero más corto y más informal. Pero no lo vamos a reemplazar, no lo vamos a cambiar por otra cosa. Ese siempre se va a quedar ahí. Entonces, si continuamos con el ejemplo que estaba haciendo, I am. Going to ya llevamos la mitad de la oración, ¿verdad? Then what do we have? Base form verb. Um, el verbo en este caso va a ser um, el punto principal de la oración de qué es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, siguiendo con la temática, celebrar. I'm going to celebrate. I am going to celebrate. Hasta ahí, la oración ya está completa gramaticalmente. Y luego les decía, podemos agregar un complemento adicional, maybe an additional complement, that increases the sense, que aumente, que incremente el sentido de la oración. I am going to celebrate Christmas, voy a celebrar Navidad. I'm going to celebrate my birthday. Voy a celebrar mi cumpleaños. Entonces, si lo notan en estos ejemplos que estoy brindando, que estoy haciendo ahorita, la estructura se mantiene. No dejo el subject hasta el final o el complemento al inicio, sino que la estructura se mantiene. Es muy raro en inglés que las estructuras gramaticales cambien. Ustedes saben que no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo hay contextos formales e informales, ¿verdad? Contextos en los que yo hablo con mis amigos, contextos en los que hablo con compañeros de trabajo, y yo voy a hablar de una forma u otra, ¿verdad? Entonces se emplean palabras más formales o más informales, pero lo que no suele cambiar es el orden en que yo digo esas palabras, independientemente de su formalidad. Por lo general, eh, como les digo, en inglés ustedes pueden estar hablando con un amigo muy cercano o con alguien importante del trabajo y, y las palabras van a cambiar, pero el orden de ellas por lo general no. Ok. Entonces, estas structures que les voy a ir poniendo a lo largo del curso son muy importantes porque sería rarísimo encontrarse un ejemplo en el que, en el que suelan cambiar. Ok. Más adelante vamos a ir viendo las estructuras gramaticales al completo para cada tiempo verbal que nos toque ver. Ahorita solo lo estamos viendo para un caso en particular que es holidays, ¿right? ¿Cómo hablar de holidays? ¿Alguien podría formular algún ejemplo con, con esta estructura? O tal vez pensar en español, voy a hacer, voy a hacer algo relacionado a una festividad. Y luego lo pasamos en inglés con esta estructura. Una pregunta. ¿Sí? Eh, por ejemplo, va a ir el going to siempre. Y después del going to vamos a agregar un verbo. Por ejemplo, I am going to go to the beach. Así. Yes, absolutely correct. Absolutamente correcto. Ok. okay. Después del going to siempre va a ir un verbo. Sí siempre lo que les decía en este caso lo único que se puede eliminar pues es el complement. de ahí si, si los demás elementos de la, de la structure están aquí escritos es porque tienen que ir. subject siempre tiene que ir verb to be también going to igual y base form verb también. el único que se puede suprimir es el complement. Pero todos los demás tienen que ir para que este tipo de statements tengan sentido. Ok, thank you. Of course, my pleasure. Y en, retomando el ejemplo, pues que dabas, I'm going to go to the beach. Por supuesto que está correcto. Eh, gramaticalmente correcto. Tal vez si lo, si lo escribimos. Lo voy a escribir en el chat ahorita. I am going to go to the beach. Gramaticalmente les repito, está correcto, pero se repite ese tú. Ese tú no hay ningún problema gramatical en que se repita, pero tal vez puede sonar repetitivo. Si el contexto lo permite, por ejemplo, si yo no estoy hablando con con mi jefe, si no estoy hablando con mi familia o con amigos, yo podría cambiar ese going to por gonna. Teniéndolo así. Y así elimino uno de esos to para que no suene tan repetitivo. Pero nuevamente, si yo estoy en un contexto súper formal, lo diría de la primera forma, como lo dijo Ivania, ¿verdad? I am going to go to the beach. I'm gonna go to the beach. Okay. Ambos están correctos gramaticalmente. Y luego entra lo que les decía ayer: adecuado o inadecuado. Eso va a depender del contexto en el que estemos. Ambos son correctos, pero ¿cuál de los dos sería adecuado? Ok, we have to decide that. <laughs> Perdón, we have to decide that. Tenemos que decidir eso. Okay, is there an example from you? ¿Hay algún otro ejemplo que, que puedan dar? Tal vez si los demás participamos. I don't know. Maybe Alba, Albert. Por cierto, ¿quién es el que o la persona que, que está con el nombre Redmi Note 8 Pro? Hola, este, yo yo me llamo Boris, lo que pasa es que voy manejando en el carro y, 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 y o sea, no, no, no le cambié el nombre, lo okay. siento. Ok, está bien, está bien, no hay problema, solo quería saber para luego lo de la asistencia, no hay ningún problema. Ah, ok. Y, y excelente que me hayas dicho porque así no no te pregunto directamente, ¿verdad? Hay que evitar cualquier tipo de accidente, solo escucha, por favor, no, no, no vayas viendo el teléfono. Ok, entonces, con los demás, por favor. Zulema, Fátima, Eliasar, Alba, I don't know, Can you give me an example using this structure? She's going to visit a friend in every day. okay she's going to visit her friends every day. Yeah. Okay, ella va a visitar sus amigos todos los días. Sí. Ok. Si lo decís como que va a empezar a visitarlos todos los días a partir de ahora, está correcto, ok. Si lo dices en plan, ella suele hacerlo, ella va eh, frecuentemente, o todos los días a hacerlo, eso sería simple present. Y sería solo She Goes. Ok. Sí, en la primera forma. <laughs> Ajá. Correcto. Solo quería hacer esa aclaración. Pero sí, si decís que a partir de ahora va a empezar a ir todos los días, She is going to. Okay. She's going to visit her friends every day. And that's absolutely correct. We have one subject here. Tenemos un subject, un sujeto, que es she, ella. Luego, verb to be is. Recordemos que is le corresponde a she. Going to, ese no lo movemos. base from verb, visit, visitar. Y el complemento, ¿verdad? Her friends every day. Ella va a ir a visitar a sus amigos todos los días. Okay, great. Thank you for that. I really appreciate it. That was correct. ¿En verdad lo aprecio y estaba correcto. Okay. Me alegra ver que se va entendiendo. Thank. you. My pleasure. Okay. Well done. Bien hecho. Luego, ahora podemos retomar los ejemplos que, que daba el video, ¿verdad? Si prestamos atención. We use be going. going to celebrate my birthday. The examples from the. Exactly. It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, to me. The examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. Okay. Great. If you can see this, si pueden ver esto, <coughs> eh, tenemos ciertos ejemplos, ¿verdad? Ok, Sandra is placing her name. Thank you for doing that. Ok, si les parece, pues pongamos nuestro nombre en el chat. A excepción de, de Morris. no te distraigas, por favor. Yo, yo llevo la asistencia de ti, no te preocupes. De ahí los demás, si quieren, pongamos nuestro nombre en el chat. Completo, por favor para llevar la asistencia, okay, okay, thank you for doing that, gracias por, por hacerlo. Okay, awesome. Thank you. So if you can see in the screen, como pueden ver en la pantalla, um, tenemos ciertos ejemplos, ¿verdad? Entonces aquí ya no solo estamos haciendo una pregunta, también tenemos respuestas positivas y negativas. If you can see in the right part, si pueden ver en la parte derecha. Por ejemplo, el primer um, el primer ejemplo dice, ¿Are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? ¿Qué sucede aquí? Ya no tenemos el sujeto al inicio, ¿verdad? Tenemos el verbo to be. Eso es porque estamos hablando de una pregunta. Entonces invertimos ese orden. ¿Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I am going to celebrate y de hecho coincidió con el ejemplo que estaba dando antes okay excelente I am going to celebrate my birthday no I'm not I am going to stay at home okay me voy a quedar en casa then we have another one is Kayla going to have a party for you va a hacer Kayla alguna fiesta para ti she's going to invite all my friends ella va a invitar a todos mis amigos or She's going to take me out for dinner. Take me out, como decían los subtítulos, es sacarme, pero en plan a pasear. Como lo que decimos en, en latino, eh, perdón, en español y en un contexto latinoamericano. Salir, salir a pasear. Entonces, ella me va a sacar a pasear, ¿se entiende? Then, are the waiters going to sing you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't, but they are going to give me a cake. Entonces, sí, ellos me van a cantar feliz cumpleaños o no, pero me van a dar un pastel. Give es dar o regalar. Ok. Entonces, lo, con lo que yo quiero que nos quedemos ahorita es con entender que. Siguiendo estas estructuras, estamos hablando de ir a hacer algo o andar a hacer algo, estar próximos a que alguien haga algo, ¿verdad? No sé si se entiende esa parte. Yes, yes, okay, awesome, asombroso, excelente. We can see, we can study more. Material here. Podemos estudiar más material. Ok. Tenemos este que todavía no lo vamos a hacer. Por cierto, esta es una, una actividad que ustedes tienen que hacer, como las demás que están en la plataforma. No sé si ya comenzaron con algunas. Porque a veces, a veces, a veces, estas no, pero las de escribir a veces dan error entonces quisiera que a medida que las vayan haciendo si tienen algún problema me lo indiquen verdad o si hay algún ejercicio que no puedan resolver digamos sientan que es muy difícil entonces por supuesto que lo vemos en clase pero ahorita quiero que veamos esto ok this is another video y y esto es un poco de la reduction esta reduction es la contracción la Abbreviation, lo que yo les decía de going to, que se transforma en gonna, okay? Así que lo vamos a ver rápidamente. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal. And if you watch your favorite TV program in English, you'll hear Gonna instead of Going to. So I would like for you to do just that. Watch your favorite TV program in English and pay attention to how going to is pronounced. Okay? If you were if you were able to watch it, si pudieron verlo, se fijaban en algo importante que decía al inicio. Que de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Going to se reduce a gonna. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué no se reduce a otra palabra o algo diferente? Porque si ustedes hablan rápido en inglés, que se van a acostumbrar a hacerlo porque el inglés es un, un idioma muy rápido, muy corto, ese going to, al decirlo muy rápido, se va formando como un gonna, naturalmente. Entonces luego, con el paso del tiempo, pues con el uso del idioma, se ha como establecido. Sigue siendo un término informal, por lo general, pero es adecuado, es aceptado en ciertas ocasiones. Y decía que eso les va a ayudar a sonar mucho más, mucho más natural. La verdad es que, gonna cada vez, este tipo de abreviaciones como gonna wanna", o wanna, kinda, las que sean, este, cada vez van tomando más lugar en contextos semiformales. Entonces, incluso en un contexto semiformal, ustedes podrían decirlo y sonar natural, porque suena súper natural decirlo así, gonna. Going to, sí suele ser como súper formal. Entonces, tal vez, solo en ciertas ocasiones ocuparlo, pero si creen que el contexto lo permite, creo que sería mejor ocupar gonna. Además es más corto, suena más natural. Yo en mi experiencia les puedo decir, cuando empezaba a hablar inglés, sí decía going to, pero luego se me sale tan natural decir gonna, porque es como el proceso natural que se va adquiriendo. ¿okay? Entonces creo que les va a pasar. Y luego también decía algo importante, pues para la pronunciación en inglés, el inglés no es un idioma fonético como si lo es el español. ¿Qué significa eso? En español pronunciamos tal cual leemos, ¿verdad? Tal cual se escribe, tal cual se pronuncia. Si vemos una A, siempre vamos a pronunciar una A. En inglés no. Esa A podría decirse A o podría decirse A. Entonces, no es fonético. No siempre se lee de la misma forma que se, se escribe, ¿verdad? Para ello hay que practicar bastante. Practicar, practicar, practicar create a complete English environment, tratar pues de, de crear un ambiente de inglés en el que estemos oyendo bastante la pronunciación, porque si no se nos hará muy difícil. Ok. I think we are not going to watch this video, no vamos a ver este video así completo, sino que quiero que nos quedemos con esta imagen. Esos son los holidays más importantes en Estados Unidos. Okay. Bueno, perdón, antes de ir con esto... Um, ¿Quedó alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora? Porque ya vimos, dimos un refresh, un, re, eh, un repaso del, de los pronombres y del verbo to be, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona cada uno de ellos? ¿Dónde lo vamos a emplazar? ¿Dónde lo vamos a ubicar dentro de nuestra estructura para be going to? vimos varios ejemplos de esa estructura y eh, la particularidad con going to que se reduce a gonna, ¿ok? ese sería el resumen hasta ahorita de lo que hemos visto. ¿Hay alguna duda con ello? No. Okay. Great. Esto es más de vocabulario, entonces es un poco más tranquilo. Aunque hay okay, veces a algunas personas, eh, por ejemplo, a mí me pasa, me es más fácil la gramática que el vocabulario. A mí se me suelen olvidar algunas palabras, pero no las reglas. A la mayoría de personas les pasa al revés. Como sea, pues vamos a estudiarlo, ¿ok? New Year's Day, este está al principio porque es el primer día del año, January 1st, Valentine's Day, February 14th, Independence Day, July 4th, Halloween, October 21st, I'm sorry, 31st, Thanksgiving, 4th Thursday in nove November, quiere decir el cuarto jueves de noviembre, and Christmas, December 15th, 25th, I'm sorry, 25th, yeah, no sé qué me está pasando hoy con los números. ¿Okay? Eh, entonces, como les decía, estas son las festividades más importantes que hay en estados unidos. por supuesto que hay otras que se celebran, tal vez solo en ciertas partes del país, o etc. pueden haber más, pero estas son las más importantes, las que más les interesa aprenderse. okay. y se podrían, si pueden ver, son básicamente muy parecidas a las nuestras. Nosotros, nuestro Día de la Independencia, lo tenemos el 15 de septiembre. Eh, Halloween es más comercial que, que cultural aquí. No creo que sea como una festividad de, propia de nuestra cultura, sino que es más comercial, pero bueno, lo podemos tomar. Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, ese definitivamente no lo tenemos, pero para ellos en Estados Unidos es como... Como otra Navidad, es bien chévere. Nunca he tenido la oportunidad de estar en uno de ellos, pero presencialmente, pero, pero sí sé de qué se trata. Y es muy bonito, el Día de Acción de Gracias. Eh, y es como otra Navidad, así como les digo, otra Navidad. ¿Okay? Entonces, eh, pues este, esta lista de vocabulario está fácil, ¿verdad? Solo son seis, seis palabras nuevas. O si sea, ya conocían algunas, pues excelente. New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, Halloween, Thanksgiving Day, and Christmas. Ok. Great. Ok. okay. Luego, siguiendo con el desarrollo de esto, pues. Eh, Podemos preguntar y podemos responder acerca de la temática de holidays, right? Para las preguntas, ustedes saben que se ocupan ciertas palabras muy importantes, que son las WH words. O no sé si las conocían de antes, o si no. Sí, maybe. Ok. Great. Esas son. Ok, great. Entonces, me encanta porque no les va a costar. Solo haciendo un pequeño refresh. What, que es qué. Where, dónde. When, cuándo. Why, por qué. O para qué. Who, quién. How, cómo. How much, cuánto. And which, cuál. Ok. Entonces, esto nos va a servir para generar o responder a distintas preguntas con be going to. Uh in. ¿Todo bien con estas palabras? Sí. Yes. Okay. Awesome. Then we have to watch this video. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask and answer WH questions using the going to. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening and practicing a conversation titled, Have a Good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Now let's analyze the examples that you see on this chart. WH questions with be going to. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Laguna's. We're not going to stay home. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. In order to form wh Okay. <clears throat> si nos fijamos en cierto patrón que vemos aquí, tenemos las wh words at the beginning, right? Las tenemos al inicio. Entonces, eso va a ser una tendencia, eso es de hecho la estructura de las WH questions que vamos a ir viendo para los tiempos verbales. Las WH words se encuentran al inicio de la oración, del statement, de la pregunta, de hecho. Entonces, ¿what are you going to do? What, recordemos que era qué. Entonces, le está preguntando por algo en específico, ¿verdad? Entonces, a ello nosotros respondemos directamente con esa cosa en específico que nos están preguntando. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Y respondemos con lo que vamos a hacer, ¿verdad? I am going to go to the dance. Voy a ir a un baile. I am not going to go to a restaurant. No voy a ir a un restaurante. Porque podemos contestar con lo que vamos a hacer o con lo que no vamos a hacer, que sería como su inverso. Where are you going to go? Fijémonos bien siempre en lo que nos están preguntando. Nuevamente. Where era para lugar, ¿verdad? ¿Dónde? ¿A dónde vas a ir? We are going to go to lagunas. Vamos a ir a la laguna. Que debe ser un tipo de club. We are not going to stay at home. No vamos a quedarnos en casa. ¿Ok? Entonces, siempre que nos pregunten algo relacionado a. Um, un, a un objeto o algo en, en concreto, algo en específico que nos lo preguntan con what, con qué respondemos directamente a eso ¿verdad? con where respondemos a algo relacionado a lugares con when, con algo relacionado a tiempo ¿verdad? con how, how era como entonces respondemos con ese cómo, con un modo de hacer las cosas ¿verdad? How are you going to get there? ¿Cómo vas a llegar ahí? We are going to drive. Entonces le estamos indicando que lo vamos a hacer de esta forma, ¿verdad? Manejando. Y así respondemos a ese cómo. Who's going to be there? ¿Quién va a estar ahí? Nos está preguntando por un sujeto, por una persona o en plural varias personas. My friends are going to be there. Mis amigos van a estar ahí. My sister isn't going to be there mi hermana no va a estar ahí. Entonces, empecemos a generar esa relación entre la... Determinar con la WH word qué me están preguntando, ¿verdad? Nuevamente, si me dicen what, yo sé que me están haciendo una pregunta con qué. Si me dicen where, me están preguntando por un lugar. When, por un tiempo. Why. Una razón, un motivo, un porqué, who por un sujeto, how un modo, how much una cantidad y which con cuál de un grupo en específico. Ok. Entonces aquí ya empezamos a ver varias cosas que se van juntando, si se dan cuenta. Eh, el tema del sujeto, del verbo to be, de going to y las WH words, ya generamos. Estructuras más complejas, ¿verdad? How are you going to get there? ¿Cómo vas a llegar ahí? Entonces, esto al no ser tan, tan, tan básico, no sé si les genera alguna inquietud. Porque esto ya es un poquito eh, más interesante, por decirse. No sé si hay alguna duda, algo que no se comprenda del manejo de este tipo de oraciones. yo solo una pregunta uh -huh. este fíjese que yo estaba viendo que bueno más que todo me centro en las respuestas las negativas uh -huh. allá en las anteriores que están presentes dice no hay not verdad y aquí hay not dice cuál de las dos vamos a usar o, o son diferentes no eh, son 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 sí son, son, son diferentes pero ambas son Correctas. Como las que les decía, si alguien me pregunta, ¿qué voy a hacer? Yo le puedo responder directamente, ¿qué voy a hacer o qué no voy a hacer? En cualquier caso, creo que es mejor contestar directamente a lo que me están preguntando, ¿verdad? Contestar con lo que sí voy a hacer. Pero la otra también es correcta gramaticalmente. Tal vez podría no ser adecuada, pero sí correcta. Entonces, entonces, Cuando... lo mejor es I'm not. Que en vez de no, I'm, I'm not. Mm, depende. Por ejemplo, si yo a alguien le pregunto, um, ¿Are you going to be in the next class tomorrow? ¿Vas a estar en la siguiente clase mañana? Y tal vez alguien tenga algo que hacer. No, I am not going to be here. No voy a estar aquí. Y es una respuesta negativa, ¿verdad? Entonces, depende de. Cada situación, cuál sería la correcta, perdón, la adecuada, pero gramaticalmente, negativo o positivo son correctas. Cuando yo eh, les muestro tiempos verbales co al completo, que en este curso vamos a ver simple past, por ejemplo, del que me recuerda ahorita, eh, yo les pongo la estructura positiva, la negativa, la pregunta de sí y no y la pregunta de información, que es la WH. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera eso aquí, que no lo he querido hacer para no entrar tanto, tanto, tan fuerte con gramática, yo pondría, esta es la estructura positiva. This is the positive statement. ¿Verdad? Y no lo modificaría, estaría tal cual. Luego, para el negativo, solo pondría un not después del verbo to be. Esa negación, las negaciones en inglés se suelen utilizar con el verbo auxiliar. Entonces, en este caso, el verbo to be nos está sirviendo como auxiliar. Y el verbo principal es el base form verb. Esa negación iría con el verbo to be. Entonces, aquí, si se dan cuenta, les agregan ese not en medio del verbo to be y el going to. Si lo podemos visualizar, por ejemplo, aquí. O aquí. We are not going to. We are not going to take. My sister isn't going to. También creo que sería interesante ver las, las abreviaciones de negación, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, tenemos en el primer ejemplo el not solito, ¿verdad? Y aquí lo tenemos abreviado con isn't. Con is. Entonces, si quieren, les voy a mostrar también esas abreviaciones. Son súper sencillas, pero vale la pena estudiarlas, ¿ok? Entonces, por supuesto que dependería de cada caso si vale la pena responder positivamente o negativamente. Nuevamente, se están las dos formas porque gramaticalmente son correctas, pero una será adecuada y la otra no, ¿ok? Great. Excelente pregunta, muy buena pregunta. Gracias mucho. Okay, thanks to you. No sé si los demás entendieron este punto, esta explicación o tienen alguna duda aparte. Yes, it's clear. Everything's clear. Okay, thank you. Thank you for answering me. Okay. Entonces, déjenme borrar esto y moverme de aquí. Ok, básicamente terminamos ya con esta sección. Solo mañana vamos a hablar rápidamente. Tenemos una, pe una pequeña dinámica, una pequeña actividad en la que vamos a finalizar este tema y comenzamos luego con la sección 2. Ok, entonces les pediría que por favor empecemos a avanzar con estas actividades. Con esta, por ejemplo, que es de un audio. Y lo vamos a ir completando. this one, Esta que es de escribir. Entonces esta tal vez les puede dar problemas. Con esta asegurémonos de que no hayan espacio al final. Ni al principio. Porque eso hace que la plataforma lo tenga mal. En cualquier caso, pues... Por supuesto que me pueden preguntar. Pero sí les invitaría a que comencemos a hacerlo. No son muy largas, son... Este tiene cuatro ejercicios, entonces es muy sencillo. Y tal vez mañana, si surge alguna duda, lo podemos platicar, ¿verdad? Yo dejo un espacio al final. Nuevamente, si no hay alguna pregunta, pues nos quedaría más hasta acá. No. Anything, lo que sea. No, ok. Great, that's great. Entonces, nos quedaríamos hasta acá. Mañana nos vemos siempre a la misma hora, a las 8. Y de ahí hasta el viernes, ¿ok? El jueves es a Okay, Ok, thank you for okay. being here. Muchas gracias good por night. haber estado good aquí. Good night, have a good rest. Bye, bye. See you tomorrow. Good night, See you tomorrow. See you bye, later. bye, bye. bye. bye, bye.